En el sector interior venimos manejando una estrategia comunicacional con el público con la línea gratuita 1818. Esta línea servía para que los usuarios puedan denunciar temas como el delito de trata, el crimen organizado y también la corrupción. Inicialmente se trabajaba de 8 de la mañana a las 20 horas, o vale decir 8 de la noche. Muy bien. Ese horario resultó burocrático, contrario a las necesidades de la población, y esto fue extendido a las 24 horas. Muy bien. En esta oportunidad, el relanzamiento de esta línea 1818, que se enmarca en la Central Única de Denuncias, Central Única de Denuncias, CUT, está incorporando dos temas más que son vitales. El primero, relacionado con puntos de ventas de drogas, que afecta a diferentes distritos de la capital y del interior del país. Algo fundamental, muy importante, porque las drogas, el consumo de drogas, de alguna forma, juntamente con el licor, son catalizadores del delito. Asimismo, las quejas ciudadanas por una inadecuada atención en las comisarías. Las comisarías, dentro de la cadena de respuesta del Estado, cumple una función importante, esencial. Es el lugar donde nosotros captamos no solamente información y denuncias, sino sobre todo el malestar del vecino por diferentes asuntos que tienen que ver con el desarrollo de sus actividades en forma normal. Estos dos temas, que son importantes, uno que tiene que ver directamente con los delitos, como les acabo de decir, y también el tema de atención en nuestras comisarías de la Policía Nacional a nivel nacional. En el primer caso, esta atención, la respuesta debe reflejarse en las zonas calientes, que con ondas de calor debe salir reflejada en los diferentes mapas de geolocalización que tienen las comisarías. En el caso de Lima, todas tienen este sistema, que son pantallas donde se ubican las zonas calientes, y así vimos también los patrulleros y policías que están dotados de un rayo tetra. Y también está, vale decir, está enlazado con el SIPCOP, que es el Sistema Integrado de Planificación y Control de Patrullaje Policial. En el segundo caso, necesariamente tiene que pasar por capacitación y especialización de nuestros policías nacionales que prestan servicios en las comisarías a nivel nacional, que permita una mejor atención a la persona que acude a las dependencias nuestras para ser atendidas, como les vuelvo a repetir, no solamente en denuncias, sino también en diferentes temas que tienen que ver con normal desarrollo de sus actividades en su comunidad. Para la atención de estos nuevos canales, se han formulado protocolos de atención destinados a orientar la interacción con la ciudadanía, nuevos procesos y flujos para la atención de quejas y denuncias, nueva página web con información de los servicios que brinda esta Central Única de Denuncias y que facilita al ciudadano la presentación de su queja o denuncia. Y por último, reuniones de coordinación con las diferentes dependencias policiales correspondientes para establecer y asegurar este flujo de información y atención oportuna de estos casos. Entonces, aquí involucramos a un sector importante de la Policía Nacional del Perú que tenga que ver con estos dos temas adicionales a los que ya mencioné anteriormente, que estaba referido a la trata de personas, al crimen organizado y a la corrupción. Entonces, ya estamos hablando ya de cinco temas vitales,
importantes que tengan que ver con la lucha contra la criminalidad, pero también con la atención de las personas, porque la sensación de inseguridad no solamente tiene que ver con una respuesta del Estado y de la Policía Nacional en el tema operacional, sino tiene que ver mucho también con la actitud de las personas que estamos a cargo de estos temas, ¿no? A fin de que la ciudadanía se sienta participando activamente del tema, no solamente con denuncias, sino al obtener una respuesta a su denuncia, se puede involucrar en el tema como participación ciudadana, y esto de alguna forma incide también en la sensación de inseguridad para que se convierta, en el caso de esta persona, en una sensación de mayor seguridad. En suma, es el anuncio que hace el sector juntamente con la Policía Nacional del Perú a fin de ampliar los temas que acabo de referir y que inciden directamente en la atención ciudadana y también en los informes sobre tráfico ilícito de drogas y venta al menudeo de drogas que son catalizadores del delito. Nosotros tenemos que incidir mucho en la actitud. La actitud de los policías a recibir una denuncia. Nosotros tenemos que ponernos en la vereda al frente, donde están ustedes. Desde la vereda al frente, mirarnos. ¿Cómo nos ve la población? Y también somos ciudadanos. También, todos tienen familias. Bueno, ponernos en el, digamos, en la piel de la persona que está al frente. Me pasa por ahí. Además de capacitación y especialización, tiene que ver mucho con el liderazgo y la motivación, pero esencialmente con la empatía. El servicio policial en la atención al público, a pesar que los policías pueden estar presionados, tienen que tener mucho de manejo de estrés. Entonces tenemos que ponernos desde esa posición, ¿no?, y mirar el problema en su conjunto. Cruzar a la vereda de la frente y mirarnos cómo nos ve la población respecto a la atención que vamos a brindar. Muchas veces hay problemas que no tienen que ver con el tema policial. Y decirle a la persona, vaya usted a tal parte, sí, finalmente va a terminar en esa recomendación, que vaya a la dependencia que corresponde. Sin embargo, inicialmente, la actitud que tenga el policía de atender a un ciudadano, de aceptarle su versión, escucharlo plenamente, que evidentemente es lo que quiere, a veces termina solamente en ese diálogo que orienta al ciudadano qué es lo que debe hacer, a dónde debe acudir, pero en los términos adecuados y que cita una total empatía con el ciudadano o ciudadana que acude al lugar. Y esto justamente guarda relación también con el tema de desaparición de niños, donde se está lanzando ya próximamente, y se va a anunciar, el lanzamiento de un programa que tiene que ver algo parecido con el tema de la niña Amber en Estados Unidos, en Texas. Vale decir, la respuesta de las instituciones de forma corporativa cuando hay este tipo de situaciones, incluyendo desapariciones y también violaciones de menores, que la respuesta ya no tiene que ser solamente meramente policial, sino también intersectorial, como se está viendo últimamente, que intervenga, por ejemplo, ¿no?, que intervenga mujer, que intervenga MIDIS y otros sectores que tengan que ver con el problema casi inmediatamente. O sea, una comunicación, la estrategia tiene que ser multisectorial para poder solucionar justamente los temas que quedan en el aire y que no sean una respuesta solamente policial de investigación, de identificación, captura de los responsables para poner a disposición de los presuntos autores a la autoridad judicial. Ahora, que tenga que ver con estos dos temas adicionales a los que ya... Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.